Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vamos a estar dejando una explicación acerca de una entrada que hemos mandado a nuestro Telegram para que puedan ir identificando y que puedan ir obviamente viendo qué tipo de confirmaciones utilizamos nosotros y les traigamos valor con este tipo de videos. De más está decir que si este tipo de videos te gusta, nos lo dejes en los comentarios para que sigamos trayendo este tipo de información. Así que vamos al video. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucedió el día de ayer, o sea, miércoles 7 de junio. Y en este caso vamos a ver la venta que se mandó al Telegram y en este caso vamos a explicarla por qué. Entonces, primero que nada, entendamos algo. Si no viste el video de neutralización, te dejo acá arriba para que vayas a ir a poder verlo luego de ver esto para entender un poco la explicación teórica, porque acá vamos a ver directamente lo que viene siendo la práctica. ¿Sí? Entonces, primero que nada tenemos que entender algo. Muchas veces cuando los altos del día anterior o los bajos del día anterior suelen eliminarse, muchas órdenes se van tomando, ya sean buy stop, ya sean take profit, ya sean stop loss. Entonces, eso muchas veces genera reversiones contrarias en el precio. ¿Pero hay que hacerlo siempre? No, hay que hacerlo en determinado horario, en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este caso? Que nosotros teníamos lo que viene siendo la toma de este alto. Y por otro lado veníamos teniendo este posible nivel de oferta que teníamos en esta zonita de acá. ¿Qué quiere decir que esta oferta vaya a tirar el precio para abajo? No, pero yo que opero en Nueva York me puede dar una entrada bastante potencial, ¿sí? Entonces vamos a marcar este nivel que te voy a mostrar algo interesante que pasó, porque nos vamos a ir a una temporalidad menor, que en este caso es la de 5 minutos. Y quiero que veas que dentro de este nivel nosotros teníamos un nivel bastante interesante de reacción, que era este CP. Nosotros tenemos impulso, pausa, impulso y tenemos una ineficiencia en el precio, ¿sí? Entonces, cuando pasan estas cosas, yo personalmente decidí tomar el nivelito o considerar una posible reacción en toda esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vemos que el precio toma el alto del día anterior, el alto del día anterior, y vemos que el precio, ¿qué viene haciendo? Viene teniendo una apertura del día consolidado, una manipulación en Londres, un impulso en Londres, Nueva York, alcista. La realidad es que cuando sucede esto y el precio rompe el alto del día anterior, tiende a generar un retroceso, al menos en una zona apoyada, ¿sí? Porque el precio usualmente no hace esto en un solo día, ¿sí? No es lo que tiende a hacer. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Es lo que pasa? No siempre. Entonces, teniendo en cuenta eso, muchas personas cuando ven este tipo de subidas, obviamente esto está inducido para hacer pensar que el precio va a seguir subiendo. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa perspectiva, todo el mundo con este tipo de velas está pensando que hay un volumen alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de reacción, empieza a sonar un poco raro, ¿sí? Y empezamos a estar en un horario donde ya la sesión está desarrollando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que el precio viene teniendo una estructura alcista, ¿bien? Y ya veníamos de tener estructura alcista. Entonces, en teoría, tocaría un retroceso de todo este impulso. Por ende, si nosotros nos ponemos a pensar en este tipo de variantes, tenemos la toma de un máximo de un día anterior, estamos apoyados en una posible oferta, tenemos un precio bastante sobreextendido al alza, lo que nos da a pensar que el precio en este día por lo menos no va a tender a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Lógicamente, necesitamos esperar una reacción de entender que el precio quiere bajar. Si te interesa todo lo que estás viendo hasta acá, te recomiendo que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que sepas cada vez que estamos en vivo y cada vez que subimos un video. Si querés pertenecer a nuestra comunidad gratuita, acá en la descripción del video vas a encontrar el link para que puedas acceder a nuestro Telegram, donde les enviamos justamente lo que vienen siendo las entradas que vamos tomando, las configuraciones que vamos dando en los vivos. Podemos estar haciendo también diferentes encuestas para los pares que hacemos en vivo. Les avisamos justamente cuando tenemos alguna promoción para nuestra
comunidad Elite. Por otro lado, las preguntas que tengan sobre fondeo, si interactuamos con la comunidad, les avisamos cuando tenemos noticias de alto impacto todos los lunes para que vayan sabiendo, y obviamente un montón de cosas más. Así que si querés pertenecer a esta excelente comunidad gratuita, acá en la descripción del video encontrás el link para entrar de forma gratis. Y acá es cuando nosotros, o personalmente yo, veo que el precio empieza a hacer quiebres, ¿sí? En este caso por una cuestión de experiencia, cuando empiezo a ver este tipo de volumen, yo no voy a estar esperando un cambio de estructura acá o un cambio de estructura acá, porque el precio, si quiere realmente revertir con fuerza, no lo va a hacer y no va a hacer ese retroceso, ¿sí? Entonces el precio ya, fijémonos cómo induce fuerte para arriba y automáticamente empezamos a ver un volumen contrario a ventas, ¿sí? Entonces eso para mí es más que suficiente para simplemente poder entender que el precio hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Impulso, bien, y lo vemos acá, impulso, retroceso, impulso, impulso, ¿sí? Entonces, ¿dónde es que voy a estar poniendo mi entrada? Justamente en lo que viene siendo esta zona de oferta. Esta zona de oferta a mí me basta para yo poder poner la orden acá, ¿sí? Ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a estar esperando y qué es lo que tengo? Saqué liquidez de máximos anteriores. ¿Dónde tengo la liquidez opuesta? La liquidez opuesta la tengo acá, ¿sí? Entonces mi TP va a estar yendo para estas zonas. Bien, por ende, mi orden, ¿cómo se programaría? Acá, con un stop loss aproximadamente de 5 pips. Y voy a estar buscando esta liquidez, ¿sí? Entonces yo puedo estar teniendo acá lo que viene siendo un ratio de 1.4, ¿sí? En este caso le puse 5.5, ahí está, esto le puse 5.5, entonces yo puedo estar teniendo casi un riesgo-beneficio de 1.4, pero no está forzado, ¿sí? Y eso es importante tener en cuenta, ¿bien? Entonces veamos que el precio viene, retrocede y entra directamente, perfecto. Y el precio luego ya avanza, ¿sí? Y se cae de una forma muy fuerte. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué es lo que tiende a pasar acá? Que la mayoría estaban esperando compras acá. Bien, pero ya la sesión se acaba. Entonces, por eso es que si se acaba la sesión, no tenemos que operar acá, porque lógicamente va a estar pasando esto. Y el precio se va a terminar llevando lo que viene siendo esta demanda, que muchas veces tiende a ser una trampa, ¿sí? Acá te voy a estar dejando la entrada en el MetaTrader. Y obviamente, estos son los tipos de entradas que son más agresivas, obviamente, pero entendiendo lo que es el contexto, nosotros podemos hacer este tipo de entradas de neutralización. Hay diferentes setups de lo que viene siendo neutralización, porque no van a ser todos iguales, pero si uno entiende el contexto, ya después la dirección va a encontrar lo que viene siendo la forma de entrar, ¿sí? Si yo tengo contexto, tengo dirección, busco la forma en la que puedo entrar. Va a haber veces que no voy a tener entrada, lógicamente, pero este es otro modelo de entrada de neutralización. Así que espero que te sirva, espero que realmente le saques mucho provecho y que vayas a hacer backtesting de esto. Te veo en el siguiente video.